Un contenido exquisito. Tenemos hoy los Osobrosos, el elenco más fuerte de la TV a nivel nacional. Angel Lizardo, Camil Merejo. Camila. Es un apodo, tú me tienes Camil. Mi sobrina se llama Camila. Yo digo Camila. Señores, evangélicos defienden a la pastora Rosy. Adelante, Villalona. De prisión preventiva en contra del mayor general Alan Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina. La jueza dictó pena similar en contra del coronel policial Rafael Núñez de Asa, del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como a la pastora Rosy Guzmán y su hijo, el cabo de la policía Tanner Flete, supuestos testaferros de Cáceres y Núñez de Asa. En tanto, se impuso la prisión preventiva, más bien, la prisión domiciliaria por igual periodo al mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cantante, tras la solicitud en que en ese sentido hizo el viernes el Ministerio Público, un día después de que este hombre cantó y dijo de todo. Bueno, y durante la celebración de la audiencia, decenas de miembros de la iglesia Shalom, que pastorea Rosy Guzmán, acudieron a las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con diversos carteles en defensa y apoyo de su líder religiosa. Tenemos ahí el video y ellos pues alegan que la pastora, frente al Palacio de Justicia, con cánticos y oraciones, pues alegan la inocencia de esta mujer tan... ¡Wow! Mientras también defienden al hijo de la señora. Néstor. Señores, donde llega el ser sinvergüenza, y no tener criterio. Y un lío de loco que son. Donde se le ha descubierto a ese complot, esa familia de ladrones. Ladrones todos. Esa familia de ladrones. Miren, pero que se deben ver la cara. ¿Y por qué tapan la cara? No. Oye. No van a confundir filosofía evangelista aquí. Que espere ella, que la van a juzgar. No es aquí, es cuando es. Mira, Dios castiga más rápido al que sabe del camino que al que está oscuro. Eso es la verdad. Amén. No vengan con esa filosofía religiosa. No me vengan a mí con eso. Que Dios da más duro el castigo a personas que conocen el camino de la verdad y no lo siguen. Realmente. Que al que está oscuro. Dos ladrones. Ese mayor. Es un ladrón. Ladrón es hiperverso. Y ella, una ladrona sin vergüenza. Ella, la pastora. Mira, Neto, lo más grande de todo esto es poner la iglesia. De relajo. De ahora en adelante. Cuando tú vayas a hablar en nombre de Dios, la gente como que te va a mirar y te lo va a pensar dos veces. Eso es lo grande. A mí no me importa que ella se junte, que se ahorque en la casa. No tengo que ver con eso. Es el daño que le lleva al evangelio. Porque así que pasa no cuando otra religión pasa una desgracia. No creen con lo que están viviendo. Y esos sinvergüenzas que están frente al Palacio de Justicia, nosotros que trabajamos prensa sabemos, aquí se hay un corito de unos amigos tuyos y míos que van al palacio a defender el caso por 500 pesos y pica pollo. Cuidado. No conocemos. No. Cuidado. Mira, la persona, mira, para defender esa persona, para defender esos ladrones, hay que tener unos timbales. Mira, esa gente que están ahí. Protestando para sacar esos ladrones. Señores, 15 veces ponían una gente a cobrar dinero y los pobres muriéndose, llevándose los pies. Por esto que se fue ahí. ¿Cuánto por predicar? 150 mil. Una misa. ¿Y cuándo tú viste una misa? 150 mil. No, ladrones. Esa señora. Pero tampoco así. Búscale Huacay que está poniendo los huevos. Marco, hay que investigar eso. Vamos a buscar eso en Google. Oye, sinvergüenza, ladrona, ladrón. El hijo otro sinvergüenza, ladrón. Robándose los cuartos de este país. Este país de la maravilla, pero estaba mal administrado. Se va a arreglar. Oye, ya. ¿De las mujeres? ¡Ay, que una mujer! ¿Y qué tiene que ver Camila con eso? ¿Por qué
tiene nada. ¿Qué yo tengo que ver con eso? No, 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 pero tu opinión, la mujer. Ustedes definen a las mujeres. La feminista, la ladrona. Pero yo no estoy a favor de ella, yo estoy en contra. Porque ella está dejando en mal a la iglesia como pastora. Yo no soy de esa religión, soy católica, no soy evangélica. Pero para responder también la pregunta que tú tenías, que a los padres le pasan un sueldo, no le pasan un sueldo. Los padres viven de la limosna que le dan las personas cuando van a la iglesia. Y ahí ya está. Lo manejan, porque de ellos se construye la iglesia. Entonces, como decían, las personas al ver este show mediático de lo que ella supuestamente se paga en ese supuesto culto, ya la gente no va a creer y no va a dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de entonces yo estoy dando mi cuarto para una ambición que ellos tienen y no saben qué hacen con ese dinero. Exacto. Pero a favor de ella yo no estoy. No, nunca. Pasándole diezmo. Pero esa gente que vamos a escuchar. Y que a favor. Y como el amigo que habló, que dijo que a los otros le pagan. Entonces ellos son dueños de Dreamy también, como ellos. Sí. Ay. Se rompían los huevos que pusiste. Loco, no tiene discusión, no tiene discusión. No tiene discusión. Vamos a escucharlo sin vergüenza. Ah, sí, vamos a escuchar lo que dicen esa gente. Sí, aquí hay uno de ellos. ¿Cuánto, señores? ¿Ustedes están apoyando? ¿A quién ustedes están? ¿Es cuánto por ahora, mi señor? ¿A quién ustedes están apoyando? Pastora Rosy Guzmán está en el flete como parte del cuerpo de Cristo. Por ahora no he terminado. ¿Pero ustedes de qué iglesia son? Nación. Iglesia de Cristo, iglesia evangélica que aporta al cuerpo de Cristo. ¿Qué esperan ustedes? Eleven la adoración. ¿Qué esperan ustedes? ¿Por ahora cuánto, caballero? ¿Qué sector usted viene? Hable fuerte, por favor, hable fuerte. Nosotros venimos de la capital. ¿De dónde? De Herrera. ¿De Herrera? Sí. ¿Y quién lo contactó y a qué usted viene en el día de hoy? Venimos a apoyar a la pastora y a los detenidos que están, los inocentes que están ahí presos sin hacer nada. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre. Ok, gracias. Joven, ¿y usted de dónde usted viene? Estamos reclamando por los inocentes que están presos innecesariamente. ¿Y de qué sector usted viene? No, somos de aquí mismo, de estos sectores. ¿De cuál sector? De aquí mismo. Pero ¿de aquí mismo de dónde? Estamos en Ciudad Nueva. O sea, ¿de aquí de Ciudad Nueva? De la República Dominicana. Bien. Señores, ¿y usted, joven, de qué sector? Soy cristiano, vengo en defensa de las personas que están presas injustamente ahí adentro. Hay muchas personas que están presas que no pueden pagar abogados. ¿Entienden? Estamos en defensa de los que están presos injustamente. ¿Y quién lo ha contactado a ustedes y lo ha traído en el día de hoy aquí? Cristo, somos cristianos y venimos en defensa, primero de Dios y luego... ¿Quién lo trajo? ¿Quién la logística? ¿Quién lo trajo a ustedes hoy? Nosotros mismos, venimos aquí. ¿De qué sector? Somos de aquí mismo, de ahí adelante. ¿De dónde? De ahí adelante, Cristo Rey. ¿Y ustedes pertenecen a la iglesia de la pastora Rosy Guzmán? No, somos cristianos. ¿Y de qué iglesia? De una iglesia aquí. Claro. Vamos, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Dísela. ¿Perdón? Jesucristo sana y liberta. Bueno. Hoy te van para el infierno. Eso da vergüenza hasta donde llegue un pueblo. Atención, el jefe de la policía. Todo preso. Todos esos sinvergüenza, ladrones, rastreros que están ahí. Cogiendo no cuarto. Dónde están parados. Dije que soy cristiano. Que le pagaron. Todavía siguen ellos desde la cárcel haciendo barbaridades. Con los cuartos del pueblo pagados. Con los cuartos del pueblo. Ese piquete fue pagado. Todo eso que están haciendo un piquete ahí. Pagado claro. Con los cuartos del pueblo. Tienen que estar presos. Desorden en la vía pública. Desorden en la vía pública. Están haciendo esa gente presos de una vez. Pagado con los cuartos del pueblo ese piquete. ¿Y qué es lo que estamos pagando en este país? Violando el distanciamiento. También. Oye, preso. Respondieron una pregunta. Es una payasada. Ni una. Una hasta la cabeza me duele. Mire, yo veo eso. Ni saben contestar una pregunta. Hasta donde llega un pueblo, señor. No, pero yo estoy cerca por ahí. Le tiro una bomba lacrimógena por ahí cerca. Fújala. ¿Por qué? Vamos a una pausa y retornamos. Hasta me quillé ya con esto loco.